Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Cuando salgamos de esta y podamos abrir de nuevo todos los comercios y podamos acercarnos a cómo era el mundo antes de esto que nos está pasando, pues seguro que todos queremos seguir comprándonos cosas, conceptos. A todos nos gusta tal o cual o pascual, es así, videojuegos, móviles, un vestido, una camiseta del Atleti, por ejemplo, que me encantan, lo que sea. Pero lo cierto es que con todo esto que está ocurriendo, pues es posible que nuestro mundo de consumo ilógico y absolutamente brutal, basado en comprar cosas que no necesitábamos, pues creo que ese mundo pues ya haya llegado a su fin, o al menos se haya acercado, como decía, a otro concepto. Quizá el de no pasarnos de la raya. El empobrecimiento le tocará de una forma u otra, en mayor o en menor grado, a muchísima, pero muchísima gente. Y aunque poco a poco se irá recuperando la economía, según muchos expertos, pues lo cierto es que es más que posible que vayamos a vivir lo que sería una nueva era. Esta era, pues, está basada en un crack moral, en la ansiedad. Es un confinamiento físico lo que estamos viviendo, pero también es un confinamiento moral, sobre todo el de no saber nada de lo que ocurrirá mañana. Y esta ansiedad está entrando en nuestras vidas, lo ha hecho de forma rapidísima. Y en mi opinión, no servirá de mucho el hecho de enfrentarnos entre los seres humanos cuando todo esto termine, pero sí que servirá el hecho de pedir responsabilidades y después unirnos todos para crear lo que serían pues ideas tan lógicas como crear una sanidad universal, que es lo mínimo que tiene que tener la humanidad, y también una mejora total de los sistemas de trabajo de los seres humanos. Si se pagan además los impuestos, pues la justicia, yo entiendo que debe perseguir a los corruptos. Si existen los corruptos, es que no ha habido empatía. Y sí, avaricia extrema. El sálvese quien pueda. Y además, ha habido envidia y por tanto ha habido maldad. Esto lo hemos visto en toda nuestra historia y lo que pasa es que ahora la humanidad se está enfrentando a enemigos que no tienen armas y que son invisibles, y además es que no se atienen a ideologías ni a naciones. Con todo esto, para salir adelante, no podemos enfrentarnos en lo que serían ideologías, y sí que podemos unirnos en filosofías que se encarguen de salvarnos a todos, seamos como seamos y vengamos de donde vengamos. Y por eso estoy haciendo este vídeo, para proponer un nuevo concepto de vida que salve a quien sea de los males del pasado y que proponga soluciones para el futuro. Y me explico, es una corriente que se llama empatismo. El empatismo lo voy a desarrollar en tres puntos. Bien, pues el primero sería que el empatismo se basa en ser responsable y además estar pendiente de que la justicia persiga al irresponsable y al ladrón. Como decía anteriormente, el empatismo se basa en la misericordia, en ponernos en la piel de los demás y además en no permitir que exista la maldad haciendo 100.000 manifestaciones en las calles si es necesario y si ha habido gente mala que ha robado delante de nosotros. Si el dinero para la gente que no tiene ni para comer es robado, pues es que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Ha llegado la hora de entender que hay
muchísima, pero muchísima gente que es que se está riendo de muchísimas personas que no tienen absolutamente nada que llevarse a la boca y que no tienen hogar. Y además es que están robándonos sin ningún tipo de respeto. Y además lo hacen con saña. Entonces, el empatismo propone salir a la calle y demandar nuestros derechos, pero bien. Se nos ha hecho consumidores, compradores, y se nos ha olvidado empatizar, de ahí viene la frase, empatizar entre nosotros. Se nos ha olvidado que la pobreza existe a nivel mundial, pero también a nivel local. Y se nos ha creado una sensación continua de que tenemos que comprar en vez de ayudar y que tenemos que consumir en vez de exigir. Se nos ha apretado además tantísimo que se nos ha olvidado que el futuro lo tenemos nosotros en nuestras manos, pero se lo damos a gente mala que se compra entre sí y que encima nos compra en ideologías y lo que sería pues también en votaciones que no existen realmente. Ellos continúan en un sistema democrático que no es real y que se nos vende como real. Se nos destroza delante de nuestras caras y el empatismo está o estaría en contra de ello. Habría que salir a la calle, haga sol, haga lluvia y aunque no nos apetezca, pero habría que luchar por cambiar el mundo. El empatismo es luchar aunque no nos apetezca. Punto número dos, podría pensarse que soy de un lado o de otro y que nada, pues que pues estoy a favor de unos o de otros. No, el empatismo realmente no está defendiendo a tal partido o a otro. No es así, el empatismo mira a los ojos de todos los seres humanos y entiende el equilibrio como soluciones a a los problemas de todos porque alguien hoy es rico y mañana resulta que es pobre porque se lo ha comido el sistema. Sea quien sea, además le pasa esto. Por encima de nacionalismos que pueden ser respetables, bueno, pues el empatismo pues está con ellos y creo que los nacionalismos deben de dar un paso más para adaptar el empatismo a lo que es pues su sistema. Estoy hablando de un sentimiento de una madre hacia su hijo y también estoy hablando de mirar campos de refugiados sin sentir vergüenza, sentir ese sentimiento de pobreza, pues no puede ser nuestro futuro, tiene que ser un sentimiento de orgullo ante una ayuda. Eso es el empatismo. Y además sentirlo todos los días. El empatismo también es reaccionar, es tener una idea para no volver a ver el espanto al día siguiente. Es una corriente, es crear planes de bien por pequeñitos que sean, y es levantar la cabeza con dignidad, y a lo mejor donar, o a lo mejor pues decir una frase, es directamente ponerte en la piel de quien sea y tener vida en vez de muerte en tus ojos. Es tener vida en vez de rechazo ante lo que está ocurriendo. Es saber además que no estás solo, que hay gente buena en el mundo que te va a ayudar y que te va a respaldar, que estamos aquí. Es conocer que se puede hacer una quedada mundial y proponerlo, aunque no te salga. Es luchar para cambiar y que mañana no haya una desgracia, pues es luchar contra eso. Es que la vida nunca vaya por debajo de un dinero sucio. Es la dignidad por encima del famoso, perdonadme por la expresión, hijo puta el último. Es tener un sentimiento de unión y mirar a la cara de un sentimiento de dinero que te oprime sin parar y que sabes que hay que cambiar. Es ponerle un nombre a una corriente. Un nombre a lo que está pasando en tu corazón
y que es un corazón que se entristece cuando ve, pues, la pobreza y el paro. Es saber que antes se te había olvidado la experiencia de vivir realmente, y es luchar por un mundo que se ha ido a la mierda, y también es saber que tus hijos no lo van a olvidar tampoco. Es organizar otros empatismos pequeñitos, si son dignos de ser creados, porque en eso consiste. Es que tu bien es el bien, porque es que solo hay un bien y lo sabes. Es un sentimiento. Hazlo porque le llegará a alguien más ayer, más que ayer. Es que tu vida debe ser justa y lo sabes. Y para eso está el hecho de seguir esta corriente. Es ponerse en la piel del otro y rescatar a personas, porque eso debe ser tan importante como comprarse unos pendientes, que si te gustan, pues muy bien, cómpratelos, pero mañana si tienes una idea para cambiar el mundo, dila. Es un todos compraremos, hay que comer, como decía, a todos nos gusta, tal o cual, o Pascual película, pues muy bien, adelante, ¿no? Pero también es luchar contra un sistema que luchará contra ti porque sabe que eres peligroso, y además luchará contra ti delante de ti, delante de tu mensaje y delante de tus uniones. Es luchar por hablar un día, aunque sea un segundo de tu vida, al respecto de este tema. Es acampar o tener una cena de amigos y comentarlo, y que se cree una semilla que quizá acabe creando una tubería de agua mejor en un campo de refugiados en Somalia, si se ha creado que este empatismo llegue hasta allí, o en cualquier otro lugar en donde el empatismo pues haya llegado sin que tú lo sepas. Ahora tenemos internet, podemos conseguir lo imposible si nos da la gana. Bien, pues el empatismo es lo imposible. Es saber que realmente tú te crees que no va a ser posible, y que lo sea porque tú lo hayas dicho. Es creer en ti mismo y en creer en los demás. Además, la gente que domina el mundo sabe del potencial de un mundo unido y de este posible empatismo que puede surgir en cualquier momento. Bien, pues aquí está el punto número 3. Creo que antes no he dicho el 2, ¿no? Bueno, pues aquí está el 3. El empatismo es comunicar el empatismo. Es que no se puede quedar por el camino, como lo que dijo un loco de México, de Argentina, de Chile o de España o de Estados Unidos, aquí en su casita. Es lucharlo como si fuese una hucha de pequeñas monedas de dignidad. Es no olvidarlo jamás. Es todos compraremos, pero también es luchar contra un sistema que luchará porque no salgas adelante, ni tú ni tu mensaje. Es luchar por hablar un día. Es realmente pues unirnos en un potencial realmente, ¿no? Por mi parte, pues yo puedo decir muchas cosas, pero realmente, pues es el empatismo ponernos de acuerdo ante fanatismos que son dificilísimos de romper. Pero hoy nos estamos demostrando que somos ríos de personalidad poco a poco, y que si nos ponemos en la piel del otro, pues realmente podemos descubrir que no somos gentuza como la gente que nos ha gobernado, nos gobierna y piensa gobernar. Es realmente pues aunar la cantidad de ideologías que no han tenido éxito, y es realmente ir al meollo de la cuestión, el equilibrio, la capacidad de tener el sueño de tener un mundo real, no irreal, basado en el dinero. Es tener pues la semilla de ser buenos con cosas pequeñas que afecten a cosas pequeñas que finalmente serán inmensas. Es darte cuenta de que somos capaces de un movimiento real y no ficticio,
Y saber además que no te vas a corromper como hacen ellos. Es saber que somos capaces de aplaudirnos y de no ser gente vil. El empatismo es saber que se puede hacer y saber que somos capaces de bueno, pues de llegar al mundo de la maravilla basada en no mirar a niños pobres, sino a niños que tienen lo que tienen tus hijos, aunque es difícil creérselo. Se puede hacer, solo hay que, pues, mirarlo y decirlo, ¿no? Con una sola palabra. Es aunarlo y tener en cuenta de que, pues, tú tienes la capacidad de ser bueno y, bueno, pues finalmente, pues también saber que, pues a lo mejor hubo un tío, un hincha del Atleti, un pringao que vive en una infracasa de un barrio de Madrid, pues lo dijo un día, ¿no? Y es creértelo que a lo mejor tú no le pusiste una palabra, pero que también lo podrías haber puesto tú, porque estás harta o harto de todo lo que está pasando. Eso también es el empatismo, es saber que tú también lo podrías haber dicho y que pues realmente pues no te da la gana que ni que tus descendientes se críen mal. Es pues un concepto que significa muchas cosas y que llegará algún día a un cachito de pan y a un traguito de leche a un niño, ¿no? Y que gracias a haberlo dicho, pues le ha tocado a él pues comerlo y beberlo. Si lo conseguimos hacerlos entre todos, hacer todo esto entre todos con esta corriente, pues es más que posible y más que probable que la gente malvada pues no exista en el futuro y que los corruptos que traten de desunirnos pues se queden en el camino y seamos nosotros el camino. Bueno, pues ahí dejo el concepto de todo esto y bueno, pues si llega en el futuro a alguien y si algún día yo oigo esa palabra, pues sinceramente y con perdón, será la hostia. Nada más, espero que os haya gustado, que os haya gustado muchísimo este videoprograma y bueno, pues os espero muchísimo. Os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, bueno, pues empatismo y suerte.